las amigas, pero antes me voy a preparar la piel. Voy a ir con mi madre a dar un paseíto, que hace un día espectacular. Tengo unos pendientes en el bolso, creo. Tengo unos pendientes en el bolso. Tengo los de unos nuevos de Vidal Ideal. Súper monos. Fijaros, os quería enseñar mis granitos. Este ya está muchísimo mejor y este ha desaparecido por completo. Me puse esto, me he estado poniendo esto estas dos noches de Yepoda. Súper guay. Y nada, voy a comenzar mi rutina. Ya tengo la cara lavada porque me he duchado el cuerpo. Me pongo esto de aquí, el Miss Huff siempre, que me encanta y me deja como un efecto refrescante ideal en la piel. Y luego vamos a ir con serums y cremas. Para el día de hoy me voy a poner este serum de aquí, que es el Glow. En realidad me lo suelo poner más por las noches, pero hoy me apetece estar súper hidratada porque me voy a maquillar luego encima y a mí me gusta mucho el efecto glowy, es el que utilicé el día de la Glass Skin Routine. Y bueno, os tengo que comunicar que Yepoda han hecho ahora unos packs para regalar por Navidad y obviamente tengo código de descuento para compartir con todas vosotras, que es Julia. Os dejaré todo en la cajita y tal, pero os voy a explicar mientras me preparo la piel todo lo que tenéis. Además de que haya packs de regalo, que han hecho típicas cajas súper monas para regalar, está el pack, la cajita de todas las mini tallas, que os digo que es lo que más utilizo porque al final estas mini tallas no ocupan nada, yo tengo el neceser repleto de ellas y va muy bien para viajar porque no ocupan y no hay problema para viajar con equipaje de mano, etc. Luego hay otro pack como más chiquitito con el kit limpiador, luego otro con esenciales, tipo un limpiador, un hidratante, etc. Y tendréis un 20% con mi descuento Julia. Hoy me voy a poner este de aquí, que tiene protección solar 30, que sabéis que para mí es súper importante protegerme del sol todos los días del año. Y luego, como regalito, si compráis más de 69 euros, os van a dar el Double Bubble de regalo. ¿Vale? Entonces os lo podéis quedar vosotras. Y podéis comprar o para regalar o para vosotras mismas también, claro, obviamente. Nada, me voy a poner esto y encima un poquito de maquillaje básico. Pero es que hace solazo. Entonces, lo de protección solar para mí es un must. Y el Bubble Double es este de aquí. Os regalarían este mini de aquí, que también va muy bien para viajar, que es la típica, el típico limpiador en espumita. ¿Veis? Súper bien. Así que eso, os recuerdo mi código, que es Julia, y que por compras de 69 euros os van a regalar este botecito de limpiador. Aprovechad porque las ofertas son hasta el día 25. Y una vez tengo ya la piel hidratada, pasamos con el make-up. Me voy a poner la CC Cream, como siempre, que para el día es lo que más me gusta. Y todo el resto de maquillaje lo tenéis grabado en el blog más de maquillaje diario. Así que termino de maquillarme y seguimos con el día, porque la rutina de maquillaje si no se alarga mucho y no me quiero enrollar tanto. Así que vamos a hacer un flash maquillaje. ¡Listo! Etcétera, bueno, y me he acabado comprando yo una cosa, que la tengo aquí, bueno, dos, porque luego he ido a Zara y he cogido otra cosa, y ahora estoy ya de camino a la zona donde he quedado para comer con mis amigas para celebrar el cumple de una de ellas, que es Paula. Uy, qué luz, la tengo justo alrededor, y ese es el plan. Me he puesto este look súper cómodo con vaqueritos, americana azul y jersey gris. Ahora a ver si me puedo grabar en la calle, pero me da un poco de vergüenza.
y después voy para allá. Bueno, mi amiga Aina ya está de camino. Sofía llega tarde, as usual. Y las demás estarán también de camino. Así que ese es el plan de hoy. Comer. Y hemos estado en una tienda que no había estado nunca y es donde me he comprado un chaleco muy chulo. Pero tenían marcas muy guays. Así que me gusta de repente descubrir tiendas que no conocía aquí, en mi casa, en mi isla. Y mirad qué diazo. Se hace un sol espectacular, la verdad. Genialísimo. Y nada, os voy contando. Justo estaba en la calle Olmos y me han llamado de la óptica que están las gafas que he pedido. Que es para un regalo de Navidad para mí misma. Que me van a regalar y estaba dudando entre color como beige y color negro. Así que voy a probármelas. Vale, está cerrada. Tendré que pasar por la tarde a ver si hay suerte. Si no, ya el lunes. Pero la verdad que son muy bonitas. Aquí llega una cuchilla. Casa, he venido a mi casa un rato que tenía que coger unas cosas de ropa. Mis amigas han quedado por ahí tomando algo, súper animadas, pero yo quería venir aquí porque como luego voy a dormir en casa de mis padres, tengo que coger muda para mañana y además quería coger también alguna que otra cosa. ¡Oh! Estoy cansadísima. Cuánto echo de menos mi árbol precioso de Navidad, la verdad. Echo muchísimo de menos. Estoy deseando ya que vuelva Uri para volver a casa y poder tener este árbol tan bonito. Os voy a enseñar lo que me he comprado hoy, porque me he comprado algunas cosas. ¿Dónde están mis trípodes? Necesito mis trípodes para poderos enseñar lo que me he comprado, porque esta mañana he ido con mi madre a mirar algunas cosas de regalos también y al final me he comprado yo dos cositas muy monas y así os las enseño. Vale, os enseño. Por un lado me he comprado esto de aquí, esto es de Zara. Ay, que se me cae. Esto de aquí, que es una chaquetita que me ha parecido súper bonita. Es de Zara y es como una chaqueta gordita de punto, como un cardigan, pero que a la vez queda muy bien. Os voy a enseñar cómo queda. Me ha parecido ideal y como tengo un viajecito al frío de aquí poco, te la puedes poner o así suelta o abrochada. Me he cogido la L, ¿vale? Me he probado la M y me ha parecido que era un poco estrecha. Entonces me he cogido la L, pero vaya, tengo mis dudas. Voy a probármela. Queda como así. Ay. Obviamente al hacer una L las mangas me las tengo que doblar, pero bueno, ni tan mal porque no hay problema. Y así es como queda. No sé, me ha parecido como muy mono. Porque parece como más tipo chaqueta de como tipo americano.
Y luego, por otro lado, me he cogido este de aquí que os ha flipado, que como habéis escrito muchísimas porque os he puesto un story. Me he comprado este chaleco espectacular. No sé cuál es la marca porque era una tienda así un poquito random. Un chaleco así como en formato trapecio. Muy, muy guay. A ver si encima de esto se ve como que llevo demasiadas cosas. Pero me parece súper chulo porque además es reversible. Y es típico chaleco que luego te abrochas marcando. ¡Quieto! Que te abrochas así un poco marcando cintura. ¿Sabéis? No sé, como muy mono de invierno. No sé si se pueden apreciar los tonos, pero hace como lila, con marrón, con azul y por dentro es así como más primaveral. Así que de cara a la primavera también lo podré usar del otro, de la otra cara. Esas han sido mis dos compritas de hoy. Tengo que editar el vlog más de ayer. Así que vamos viendo. Bueno, es bastante más tarde, me he enredado. Uy, me veo una luz. Me he enredado un poco, acabo de subir un reel super guay de recopilación de momentos 2023. Y al final mi padre me viene a buscar que estaba por aquí y así no tengo que mover el coche. Así que nos vamos de nuevo a otra casa. Parece el vlog más en el que más casas he dormido, la verdad. Vámonos.